sentido como concepto lo vemos bien. Hablemos ahora un poco de Caja Navarra. ¿Cómo ve esa próxima renovación de los órganos de gobierno de la entidad? El socialista José Antonio Asiain se perfila como presidente. Bueno, yo creo que en Caja Navarra se están haciendo las cosas muy bien. Yo creo que tenemos un director que me parece que es una persona inteligente, me parece que es una persona con los conceptos claros, me parece que es una persona que va a llegar a y va a llevar a Caja Navarra a las mayores cuotas de respeto en los mercados financieros por iniciativas como Banca Cívica, por iniciativas como modernización de todo lo que son sus estructuras, haciéndolas más participativas. En ese sentido le voy a decir una cosa. Yo soy consejero de Caja Navarra. Yo voy a dejar de ser consejero de Caja Navarra sin ninguna necesidad porque creo que Caja Navarra no tenemos que estar los políticos. Caja Navarra tienen que estar personas ajenas a cualquier tendencia, a cualquier directriz de los partidos políticos. Por encima de todo, tienen que pensar en los intereses de esa entidad, que es nuestro mayor útil financiero, que es el mayor útil que tiene la comunidad foral. Y en ese sentido, yo voy a dimitir, lógicamente, de consejero de Caja en el momento que entren los nuevos estatutos y espero que esa entidad a la que llevo en mi corazón, a la que le tengo un gran respeto, tire para adelante muy bien en el nuevo proyecto que se llama Banca Cívica, junto a Caja Canarias y a Caja Burgos, porque eso redundará en definitiva en el beneficio de todos los navarros y de las navarras. En las últimas horas, señor Jiménez, y permítame que vuelva a cambiar de tema, los socialistas han vuelto a la carga contra Yolanda Barcina. Ahora le piden que facilite el informe municipal que utilizó para justificar que ante UPN, la retirada de la enmienda sobre cooperativas de VPO pactada con ustedes a la ley de vivienda. ¿Qué pasa? Cuéntenos. Me deja sorprendido. Me deja sorprendido por una cuestión. Nosotros no arremetemos contra nadie. Creo que es preciso que en Navarra la transparencia, la sinceridad primen sobre todo. Y si es cierto que algunos técnicos municipales fueron los que hicieron un informe jurídico o técnico acerca de esa ley de vivienda, ¿cómo demonios se puede utilizar eso en el ámbito de un partido político? ¿Quiere decirse que se utilizan a los técnicos municipales para intereses de partido? En aras a la transparencia, a la claridad, eso tiene que salir a la luz. Y o bien, se han utilizado técnicos municipales para cuestiones de partidos, que ya me parecería gravísimo, o bien se ha mentido diciendo que se tienen informes que no se tienen. Con lo cual, mala cosa. Por encima de todo, los ciudadanos merecen que se les diga la verdad. La verdad de todo. A los ciudadanos no se les puede engañar. A los ciudadanos hay que decirles lo que ocurre. Y en el tema de la ley de vivienda, había un acuerdo firmado entre el presidente del gobierno de Navarra y yo, como secretario general del PSN, manuscrito por el propio presidente del gobierno de Navarra, que luego UPN sistemáticamente incumplió por un acuerdo de su dirección. No me parece que eso sea legítimo. Nosotros cumplimos, UPN no cumple. Yo personalmente lo acordé con el presidente del gobierno. Tengo el papel para poderlo mostrar. No mareemos la perdiz, han incumplido. Yolanda Barcina está convencida de que los socialistas están en las últimas semanas muy centrados en ella debido a que es ella la candidata de UPN en las próximas elecciones y no el señor Sanz. ¿Es eso cierto? Lo importante no es Roberto. Lo importante no es la señora Barcina. Los verdaderos protagonistas tienen que ser los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Por qué una persona tiene tanta obsesión o tanto amor propio o tanta querencia hacia sí misma de pensar que los demás estamos pensando en ella? Yo mucho más creo en la humildad, en la sencillez, en pensar en la gente, en construir, en sumar. Un proyecto político no está sustentado en una persona. Un proyecto político está sustentado en los ciudadanos y en las ciudadanas.
a falta de un año para las elecciones forales y municipales, empiezan ya a producir movimientos visibles en los partidos políticos. Ustedes anunciaron el impulso de un movimiento de izquierda progresista para liderar la izquierda en la comunidad foral, invitando a la sociedad a participar. Y ahora Izquierda Unida de Navarra ha comenzado un proceso de refundación también, de hecho lo ha hecho esta misma tarde. ¿Qué liderará en la comunidad foral esa izquierda de progreso y cómo va el proceso? Bueno, yo he hablado en todo momento de bloque social de progreso. Bloque social de progreso es aquel que aglutina a todas las personas progresistas de la comunidad. Personas, y a las que especialmente me estoy dirigiendo, que votan en elecciones generales Partido Socialista y que luego en autonómicas, pues bien deciden legítimamente, porque es legítimo no votar o votar otras opciones. Porque yo honestamente pienso que es hora del cambio. Y me podrían preguntar, ¿qué es el cambio? Y yo voy a responder exactamente igual que respondió en su día Felipe González. El cambio es que las cosas funcionen mejor. Que acabemos con los amiguismos. Que acabemos con los enchufismos. Que entre aire nuevo. Que entre aire de modernidad. Que entre aire de internacionalización. En definitiva, de hacer las cosas de una manera radicalmente distinta a las que la está haciendo este gobierno. ¿Y en este Izquierda sentido? Unida está en su perfecto derecho a decir lo que mejor le parezca y yo le deseo los mejores éxitos, pues es una formación a la que le tengo una gran simpatía y un gran cariño. ¿Cómo se preparan para esos comicios del año que viene? Ya sé que queda mucho tiempo, pero está en mente de todos. No estamos en ello. No estamos en ello. Creo honestamente que ahora hay unas cuestiones que son prioritarias. 42.000 desempleados. Con todo, señor Jiménez. 3.000 familias en renta básica. ¿Usted cree que faltando el 25% de una legislatura podemos estar perfilando unas elecciones? Quien esté perfilando unas elecciones y hablando de obsesiones y hablando de confrontación política, eso es política del pasado, flaco favor le está haciendo a esta sociedad. Esta sociedad necesita optimismo. Con todo, señor Jiménez, ¿dónde se ve usted a nivel político dentro de un año? Dentro de un año, en el Partido Socialista, en este tiempo, pues, en plena campaña electoral. Bueno, pasada esa campaña electoral, señor Jiménez. Espero y deseo que el conjunto de la ciudadanía, y quiero hacerlo con ellos y con ellas, sumar una mayoría social progresista, una mayoría que quiera visionar el futuro, que quiera hacer un futuro de más esperanza, un futuro de más optimismo, un futuro de mayor justicia social y procurar el cambio en esta comunidad y que me permitan a mí, honestamente, liderarla. Vamos a cambiar un poco de tema ya para concluir, señor Jiménez. El próximo 19 de mayo y a las 12 del mediodía usted y Santiago Cervera protagonizarán el primer debate político en Internet. ¿Cómo va a ser? Cuéntenos. Bueno, pues es una iniciativa que ha venido por parte de buena parte de los tuiteros, ¿no? Que es de la plataforma del 2.0 de Twitter. Bueno, yo me la tomé en un principio como una iniciativa simpática, como una iniciativa que permite poner en valor otra forma de comunicarnos a todos con los ciudadanos. En definitiva, yo creo que la tecnología, las plataformas 2.0, deben servir sobre todo para escuchar. Los políticos tenemos que tener capacidad de escuchar, de ser humildes, de estar cercanos. Y le puedo garantizar a usted y a todos sus oyentes que es una herramienta fantástica para ese fin. Porque la gente, los ciudadanos, se pueden dirigir con normalidad, expresar sus dudas, expresar sus ambiciones, expresar sus frustraciones, expresar sus necesidades. Y eso es fantástico. Y por encima de todo, un político tiene que tener esa capacidad de escuchar. Porque escuchando, primero, se aprende, segundo, se toma conciencia de un problema y tercero, tomada conciencia de un problema, se pueden articular soluciones. En la red no se puede ir ni a hacer propaganda ni se puede ir a dar chapas, como se suele decir vulgarmente. Hay que ir a escuchar y también a mostrarse como un ciudadano más, porque somos personas de carne y hueso, aunque en ocasiones podamos parecer lo contrario. Sin lugar a dudas, los políticos navarros están ya a día de hoy muy puestos en algunos, esto de las nuevas tecnologías. En este caso Santiago Cervera y yo. Pero, por cierto, no sé si usted ha votado a través de Internet también a Pamplona 2016 esa candidatura de Capitalidad Europea de la Cultura.
Pues no, no he tenido ocasión. En todo caso, me parece que es un debe del equipo de gobierno. Uh-huh. Yo le voy a confesar una cosa. Yo quisiera que Pamplona fuera capital de la cultura en 2016. Pero me temo que no va a ser posible por la incapacidad de los gestores al frente del ayuntamiento, que no han hecho nada, que no se lo han creído y sobre todo que han mostrado muy poco cariño y muy poca convicción en las capacidades de esta ciudad. Uh-huh. Yo creo en Navarra, yo creo en Pamplona, yo creo que eso hubiera sido posible, pero eso se lleva en el corazón. Y para llevarlo en el corazón hay que haberlo mamado. Muy bien, Roberto Jiménez, secretario general del PSN, no nos queda tiempo para más. Ha sido un placer haberle tenido esta noche en Canal 4. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches.